Hi guys, buenas noches. ¿Cómo les va? Oli. Good Hey. evening, teacher. Good evening, Huguito. It's been a pleasure. We have Vanessa, Morenita, Rogelio, Bridget, Josué. Hey, ¿cómo están? ¿Estamos bien? Yeah, we're good. Ay, qué barbaridad. We're good. ¿Estamos bien? Yeah. Good, Con feeling. good, That's what I need. Feeling. good. Good Very good evening. energy. Good evening. ¿Cómo les ha ido este día? How was your day? Heavy, heavy. Heavy, heavy. Why heavy, Rogelio? A lot of work. Trabajo, the Yeah, a work. lot of work. Oh, I can't imagine. What about you, Bridget? ¿Heavy también o no? Yes, teacher. También Heavy. heavy. Oh, wow. Creo que todo el mundo, right? Wednesday, pero faltan 2 days para que terminemos y empecemos el weekend, right? That's good. A mí también me encanta. Ya casi espero que me prueben mis vacaciones. Sí, that would be nice. Bien, yo también necesito vacaciones. ¿Y qué tal las iguanas, Rogelio? Are you good? Yeah. Ahí haciendo ruido. Siguen haciendo ruido. Sí. That's good. Pero son tus Las mascotas. Are your pets. visitas se asustan. ¿Por qué? Why? Porque no están acostumbradas al que suena ahí arriba. Oh, okay. And the roof. En la cielo Ah. falso, The ¿cómo se roof dice? and the ceiling The and the roof. roof. The roof. Oh Okay. my God, con razón. Pero ya cuando saben qué clase de animalito es, no hay problema. Hay algunos que les da miedo siempre. ¿En O sea, serio? les da miedo los carros, no sé por qué. Nah. Ah, yo creo que así es mejor cuando espero que no haya nadie que llegue que le guste comer garrobos, right? But Ah, cabal. that's another Me van a querer matar. history. Exactly. No, 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 no. Fíjate que hoy hablando de animalitos y de comida, lástima que no tenía el celular. Mi gatita, la Sassy, tengo una escalera que está atrás en el patio y como hay un montón de hojas por el árbol, entonces descubrí a la Sassy que iba así, mira, para arriba en la escalera. Y llegó el último peldaño y estaba moviendo la cuerda para ver cómo hago para subirme al techo, ¿verdad? Entonces la caché y le digo, ok, si tú te vas, there's no more atún. No Sí. tuna. No tuna anymore. Atún es tuna. En inglés, no tuna. And she's like, okay. Y sabes que empezó a bajar las gradas. Como diciendo, ah, no, pre la panza entre todo. Así que Sí. pudo ver la panza. Cabal. Así que no se Sabe que vuela, tiene de Sassy. comer. Sí, más que no puede perder su figura. Oh. Pero su figura de gallina, porque tiene una panza. Que es que come. Yo nunca había tenido gatos, pero esta vez, como bueno, ya esterilizada Sassy, right? Entonces por mí no hay ningún problema. Yo, si se va, yo estoy más tranquila. Pero tiene una panza y come como 8 veces al día. Uy, chica. Sí, yo nunca había tenido gatitos, pero eso sí comen por poquito. Y también estoy viéndolo porque el whisky malvado se comía la comida de Sassy. Y yo decía, ¿cómo es que la Sassy la acabo de poner? Y está, ¿qué? Caché al whisky. Y yo, whisky sin vergüenza. Y no, no le conviene porque como Sassy es pequeña de edad, porque de más o menos es así. Bueno, ya la han visto en cámara, ¿verdad? Entonces a Sassy se le da comida todavía de cachorro, de gatito. Ya los dos, faltan 2 meses para que le dé ya de adulto. Entonces a Whisky no le conviene porque a Whisky tiene 9 años. Y si se come la comida de gatito, yo sé, este whisky, ¿por qué está tan gordo? Y ya me di cuenta por qué está tan gordo. Imagínate, tremendo, ¿verdad? Ese whisky malvado. Sí, hoy sí les mando la foto, hoy sí les mando la foto. Perdón que Está no les he bien. mandado la foto. Be patient with me, please, be patient. Sí, es que yo tengo una cabeza de, oh, ya no, ya los 40 ya es demasiado. Y hoy sí tengo 40, niña. Ya los cumplí, los 40, así que ni modo. Don't worry.
Don't worry, Vance. Hoy sí me van a cantar Señora de las Cuatro Décadas de Arjona. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Y hoy sí de plano con todo, ¿eh? Ay, así que hoy hay que cuidar ya el cuti y las arrugas porque no de cuarte. Ush. No, en serio, vea, que sí. Yo soy una señora. Sí, el filtro solar. No debe de olvidar el filtro solar. Ah, fíjate que yo creo que compré una crema que es para hidratar, vitamina y toda la vaina, que creo que tiene filtro solar para día, también es crema de día y de noche. Uh-huh. Pero es que yo no salgo. Bueno, hoy sí tuve que salir, pero en realidad yo no salgo de casa. Solo los fines de semana, tal vez. Pero de lo contrario, yo paso aquí encerrada. Pero a mí una dermatóloga me dijo que aún esta luz de las lámparas sí, daña, nos afecta en la piel. Oh, pues ajá, qué bueno que me dijiste. Uh-huh. Ok, entonces I will put it pregnant. Entonces me lo voy a poner en la del día también. That's good. Sí, porque si no, ya las arrugas, ¿verdad? Y las patitas de gallo y toda la cosa. Yo, acuérdate, no. Un yogur me voy a poner. Ya, ¿cómo no? No se dice yogur, ¿cómo se dice? Jogger. Jogger, very good, jogger. Muy bien. Muy bien. Hablando de jogger y de pulpos frotantes, se recuerdan que ayer estuvimos viendo muchos adverbios que podemos utilizar cuando nosotros hablamos, en este caso de comida, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de comida, pero podemos uh-huh. utilizarlos para diferentes tipos de actividades. ¿Se recuerdan algunos? Usually. Usually. Ajá. ¿Cuál es otro? ¿Ver, guys? Always. Always. ¿Qué más? Sometimes. Often. Very good. Every time. Sometimes. Often. 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 Ever. Often. Hardly often. Ever. ¿Cuál otro? Never. Ever. Y se lo olvidó uno. Never. Hardly ever. Ajá, hardly ever. O never, right? Pero se lo olvidó never. Uno. Se lo olvidó. You forgot one. Se lo olvidó uno. Uno. El de. No, ya lo usually. Dijeron. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron. Usually, ya. Yeah. Ya lo dijeron. No, y es una canción de Bon Jovi, vaya, para que les ayude. Si alguien es fan de Bon Jovi, que la hizo. Always. Yeah, very good. Always. That's always. A movie, Bridget, yeah. Ya sabía yo. Ya ven que Bon Jovi funciona, yo les dije. Yeah, ok, sí, entonces bien, always, ok, very good, exactly. Ahora bien, chicos, la mayoría se usa, si ustedes se fijaron, se usa casi en medio. De la oración. Vamos a ver cómo lo podemos poner, cómo va el orden, porque acuérdense que estamos hablando de un adverbio, ¿verdad? El adverbio que califica, ¿se recuerdan en español? Hagamos un poquito de memoria del lenguaje. Tal vez no fue nuestra materia preferida, ¿verdad? En la escuela, pero nos ayuda bastante. Muy bien. ¿Se acuerdan que el adjetivo califica al nombre? Entonces, ajá. ¿El adverbio califica a qué? Al verbo. Al verbo. Muy bien. En inglés tenemos muchos adverbios. También, igual que en español. En este caso estamos viendo los adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency. Que nos indican qué tan seguido o no hacemos una acción. En este caso, qué tan, por ejemplo, seguido hacemos, tomamos el desayuno, vamos a la playa, vemos televisión, etcétera. Pero en caso lo hemos aplicado a la comida, ¿se recuerdan? Por ejemplo, vamos a recordar cómo se ponen, en qué orden van, porque se acuerda que les dije una tarea, ¿verdad? Yo me acuerdo bien. No crean que a la teacher se le ha ido la piscucha, no. Pero vamos a ver un poquito de cómo es que se ponen. Vamos a ver. Para tener una idea, y entonces vamos a poder ponerlo en práctica, ¿les parece? Vamos a ver, aquí vamos a poner este, y ahorita les voy a compartir mi pantallita. ¿Les parece, chiquillos? Vamos a ver, aquí está, very good, démosle. Ok, ¿se acuerdan que eso es lo que vimos ayer, verdad? Que teníamos diferentes preguntas. All right, entonces, aquí está, mire, aquí están los adverbios que acabamos de ver y que ustedes perfectamente me lo acaban de decir, lo cual los felicito un montón. Ahora bien, chicos, ¿se recuerdan que, miren, todos lo ponemos en medio de qué? Fíjense bien, fíjense la oración. Fíjense aquí.
Fíjense aquí, vamos a ver, fíjense en esto, miren, aquí está. ¿Qué va, normalmente, qué va antes del adverbio? ¿Se fijan qué va antes? El sujeto, subject, puede ser I, puede ser you, ¿qué más? ¿Cuál es el otro sujeto que hay? We, they, ¿qué más? She, it. Very good, exactly. Muy bien. Si ustedes se fijan, después del verbo, después de la, del sujeto, va el adverbio. ¿Se fijan? ¿Cómo va escrito? Después va el verbo y después el complemento. Vamos a verlo. Lo vamos a poner aquí como fórmula. Miren, va el sujeto plus el adverbio, el adverb of frequency, vamos a ponerlo AF, y no es alianza francesa, ¿no? Sino que adverb of frequency. Después va el verb, ¿verdad? Después va el complemento, ¿sí? Y pongamos el ejemplo. Miren, I, está el adverbio de frecuencia, ¿verdad? I always, vamos a poner, vamos a usar este. I always, ¿cuál es el verbo que sería? Si yo, por ejemplo, yo quiero decir, yo siempre como fruta en la mañana. ¿Cómo diría yo? I always eat. ¿Cuál es el verbo? Eat. I always eat. Eat qué? Morning. No, pero fruit. ¿Qué como? Eat fruit. What? Fruit. 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 ¿Qué? It's fruit. In the morning. In the morning. Okay. In the morning. Exacto, muy bien, in the morning, miren, cumple la, la fórmula, sí, sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y el complemento, ¿sí? Yes. Si yo, por ejemplo, digo, ella siempre come cereal en el desayuno, ¿cómo lo diría? She always, always. Eats. It's very She good, always it's. Eat. Cereal con leche, vaya, digámoslo. Cereal con leche, ¿cómo se dice? Cereal with milk. With milk. Cereal with milk. Ajá, en el desayuno. In breakfast. O puedo decir on breakfast. Ah, oh, in the breakfast, como ustedes dijeron. Mm-hmm. Breakfast. Muy bien. Ven que cuando, como estamos usando tercera persona, ¿verdad? Tenemos que poner tercera persona también el verbo. En este caso es el verbo always. Ahora bien, fíjense chicos que quiero ver, ayudarles a ver una particularidad. De todos estos adverbios de frecuencia, ¿notan que alguno hay que es diferente? Porque lo podemos usar de dos maneras. A ver, ¿quién ha notado eso? Sometimes. Sometimes, muy bien. ¿Cómo hemos visto sometimes? Ajá. Sometimes, mira, aquí está. ¿Ves que sometimes lo podemos usar como lo hemos venido usando siempre, right? Pero ¿ves que sometimes también lo podemos usar antes? Yes. Ese es el único adverbio de frecuencia que se puede dar las dos formas. Usted puede decir I sometimes eat breakfast o puede decir sometimes I eat breakfast. Sometimes I eat. El único. ¿Sí? El único. Sí. De ahí, no más. ¿Ve la diferencia? Eso quiero que lo cache. Ese sí es el único que puede tener las dos formas. Ahora bien, hablando de sometimes y de eso, fíjense en la parte de en medio. Que esto quería enfatizarles bastante. ¿Qué clase de pregunta es? What type of question it is? WS question or just no question? Yes, no question. Yes, no question. Muy bien. ¿Por qué sabemos que es un just no question? ¿Por qué? Por la forma en que está, digamos, generada por el do you. Por el Very good. Exactly. Good job, girl. Exacto. Entonces, si yo le digo, do you ever have fish for breakfast? ¿Alguna vez has comido pescado para el desayuno? Tienes las dos opciones, ¿verdad? Si me dices sí, o me dices no. Si tú te fijas, el do, que es el verbo auxiliar, mira, el auxiliar va a ir al final, mira, viste.
cuando respondes, ¿viste acá? Y en medio del auxiliar tenemos el adverb of frequency. Uh-huh. Mire, que está always o never. Pero si tú te fijas, si yo ocupo yes o no, ves que después va la coma. Uh-huh. ¿La ves? Sí. Entonces, si tú vas a decir yes, comma, I always do. No, comma, I never do. Ahora bien, fíjate en algo. Si yo ocupo sometimes como la segunda opción, en este caso, ves que yo sometimes yo no le pongo coma. ¿Ves? Mm-hmm. Si tú ocupas sometimes, tú no le vas a poner coma cuando tú lo vas a responder en a yes no question. El sometimes no se pone. No se pone sometimes comma I do. No, sometimes I do. Punto. Es el único que no va con coma. De ahí los demás, tú vas a decir yes or no, coma, coma, y después decís yes, coma, I usually do. Yes, coma, I often do. No, coma, I hardly ever do. No, coma, I never do. Pero en sometimes no usas coma. ¿Ves cómo va la cosa? Huguito, Eduardo, questions so far, so good. ¿Cómo vamos? Teacher, ¿y a qué se debe eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Es grammar. Es gramática. Okay. Es gramática inglesa. Ahí, that's the way they say, yeah, you can do it, you know, mejor chivo, yo, por mí genial. Aquí si tú lo traduces, por ejemplo, tú puedes decir, yo de vez en cuando lo hago, ¿verdad? O tú puedes decir, de vez en cuando lo hago. ¿Ves? Pero si yo, por ejemplo, yo lo traduzco, yo rarísimas veces lo hago. I hardly ever do. Pero si yo digo, rarísimas veces yo lo hago, eso es como que no va. No hay lógica. So sometimes es el único. Pero no crean, le voy a dar como un otro tip y se lo voy a mandar después de la clase para ayudarles un poquito más a los diferentes usos que podemos darle también sobre adverbs of frequency. ¿Sí? Porque hay más. Ahorita estamos viendo algo específico. Pero en inglés podemos ocupar muchas cosas. Como por ejemplo, ¿se acuerdan de las preposiciones? El in, all y el at. Vimos que esas tres las podemos usar para tiempo, pero también las podemos usar para lugar. ¿Se acuerdan? Entonces, en inglés parecido, en algunos adverbios tienen más de una función. ¿Sí? Entonces, en este caso hemos visto una función específica. Pero hay más. Yo se los voy a mandar para que ahonden más en su conocimiento. ¿Les parece? Uh-huh. Ahora veamos. Hey, ¿qué pasó con la tarea? ¿Cómo vamos? ¿La chequeamos? Yes. Ok. Vamos a ver. Yo aquí la tengo por acá. Vamos a ver. Déjenme ver aquí ustedes, chiquillos, que tengo que ponerlos. Es que esta teacher es tan popular que tiene un montón de chats. Imagínense qué barbaridad. Ush. Bye. De hecho, eran, quiero ver, preguntas y respuestas, ¿verdad? La primera era, what do you have for breakfast? Y entre paréntesis era el usually, ¿verdad? Uh-huh. Usually. A ver, Morenita, ¿cómo tú hiciste esa pregunta? ¿Cómo le, like, ¿dónde le pusiste el usually? Ajá. Uh-huh. What do you usually have for breakfast? Very good. ¿Sí lo tienen ustedes? Yes, teacher. Yeah. Eduardo, ¿qué pasó? ¿Que te dio un tip? Me equivoqué en el verbo. El verbo lo puse antes del adverbio de frecuencia. Ajá, pero hoy ves lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de ver. Sí. Entonces, yo puse, what do you have usually for breakfast? Ah, no, what do you usually have? Fíjate que esa, ¿por qué les hice eso? Porque si ustedes se fijan en esa pregunta, tenemos la WH question, ¿verdad? Que es dog, que es what. Pero en esa pregunta, si ustedes se fijan, tenemos dos verbos. El do, como auxiliar, y el tenemos el have. Pero de esos dos, ¿cuál es el principal, guys? Have. Have, exacto. Entonces, ese es un tip, Eduardito. Si tú tienes una WH question, tienes su do, que es el auxiliar, el adverbio de frecuencia va a ir antes del verbo principal. En medio del sujeto,
y el verbo principal. Tendría que, o sea, tendría que dejar primero la, ¿cómo se dice? Why question. A WH question, ajá. WH question. Y después continuar con el orden de la oración igual que primero el sujeto. Continúo igual. Exacto. Solo que la diferencia es la doble. WH question, ajá. Okay. So, what do you usually have for breakfast? Okay, sí, es sí. Que cometí en eso. Pero para, ves por eso es que lo estamos haciendo en grupo, para ver cómo lo hacemos entre todos y entre todos nos ayudamos. Así que no te preocupes. La otra vez, you're not going to make the mistake. Para eso estamos, para aprender. Good job, guys. Excellent. Very good, Morenita. Good job. Okay, what about number two? No, thank you. Laurita, what do you have for number two? La respuesta. Todo. Oh, well, I often do. Well, do, I. Do you ever eat breakfast at? No, no. La respuesta de la primera, de la pregunta que hizo Morenita, sería la B. Ah, okay. Perdona, que no me di a entender bien. Dale, dale. Okay. Well, I often have coffee and cereal. Very good. ¿Así la tienen, chicos? Yes. Yes, yeah? Teacher. Yeah. Very yes. Good, Huguito. Very good. Rogelio, what about second question? La segunda pregunta. Do you ever eat breakfast at work? Very good. ¿Así la tienen, chicos? Yeah? Yes. Good yes. Job. Good yes. Job. Excellent. Sure. Christian, what about you? I sometimes have breakfast at my desk. Very good. ¿Así la tienen? Yes. Muy yes. Bien. ¿Pero se acuerdan que puede ser de otra manera? ¿Cuál es la otra manera? A ver, Fátima, Blanquita. ¿Quién va? Primero el verbo de frecuencia. Sometimes, que sometimes I have. Ajá. ¿Entonces sería? Sometimes I have breakfast. Very good. Sometimes I have breakfast at my desk. Yes. Very good. Muy bien. Blanquita, do you? Sometimes I do. No, la do you eat rice for breakfast? Esa. Vamos okay. En la penúltima pregunta, sí. Do you usually eat rice for breakfast? Ajá. ¿Cómo se dice? Usually. Usually. Ajá. Usually. Very good. Está muy bien. Ahora, acuérdate que hoy trabajemos la pronunciación, pero como pregunta. ¿Cómo lo dirías tú? Do you usually eat rice for breakfast? Very good. Muy bien, Blankie. Good job, girl. Gracias. No, gracias a ti. Vamos a ver quién más va. Vane, hoy te toca a ti, Vane. Que ayer Christian decía, Vane, Vane, la Vane no había estado. Muy bien. Vaya, Vane, la última. No. No, I hardly ever have rice. Very good. Very good. ¿Así la tienen, chicos? Yes. Very good job. Ya ven, sí. Muy bien. Yes, teacher. Los felicito. Excellent. ¿Qué les parece si hoy seguimos practicando eso? Pero hoy les tengo así algo medio, algo que a ustedes no les gusta, pero es bien importante. Que son las sentences en desorden. ¿Les gustan? No, ¿verdad? Eso se llama Scrabble. Scrabble y sentence en disorder, lo que tienen que hacer es unscrabble it. Lo tienen como que destrabar, por decir así. Vamos a ver, hoy les voy a compartir. No sé si serán en la plataforma. Si sí, pues chévere. Y si no, pues vamos a practicar. Vamos a ver. Hoy, si ustedes se fijan, es puro writing, guys. Muy bien. Miren, aquí tengo, ¿ve? ¿Vean? Miren, have breakfast on never weekends. ¿Usted cómo lo pondría? Analice la sentence, la primera. ¿Cuál es lo primero? I never have breakfast on weekends. Ajá. Ajá, ¿cómo fue? I never have breakfast on weekends. ¿Estamos bien así? Sí, ¿verdad?
Yes. Yes. Vaya, yes. Muy bien. Ajá. Perfecto. Yeah, there you go. Ajá. I never have. Muy bien, vamos a ver acá. Yes, very good. Thank you. All right, cool. Vamos a ver acá. Analiza la segunda. I hardly ever eat snacks at work. Very good. En otras palabras, es no raro como. Que yo coma algún tentempié, como digo yo, ¿verdad? O algún en el trabajo. Qué. Ajá, no se llama tentempié en español. ¿Cómo se llama? Ustedes lo ponen de otra manera. Merienda, un snack. Muy bien, muy bien. ¿Lo tienen así, chicos? Fíjense que seguimos el mismo fórmula que acabamos de aprender. Sujeto, I, ¿verdad? Miren. Sí. ¿Qué más? Vamos a ver, vamos a ponerlo en rojito. De ahí tenemos el adverb of frequency. Vamos a ponerle otro color. Dije tú, usted le usa unos colores que... Muy bien. Después, el verbo principal, ¿verdad? ¿Cuál sería el verbo principal? Have, ¿verdad? Y después, el complemento. ¿Y cuál sería? Vamos a ponerle otro color. ¡Tran! Miren, sigue el mismo patrón, ¿sí o no? Yes. Ok. Vamos a este. Vaya, eat four pasta dinner sometimes I. ¿Cómo lo haría usted? I sometimes eat pasta for dinner. Ah, pero ¿se acuerdan que veíamos que había otra forma de hacerlo? Sometimes I eat pasta for dinner. Very good. Ya ven que sí pueden. Ven que tenemos doble, ¿verdad? Either or, como digo yo. Muy bien. Este es el único. ¿Y el último? I often have dinner with my family. Very good job, girls and guys. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien aquí? Yeah. Yes, questions, yes, teacher. Doubts, algunas questions o dudas, hable ahora o calle para siempre. ¿Estamos bien? Bien. Bah, bien. Perfecto. Bien. Pues, seguimos con esto, pero espérenme que ya van a ver, ya vamos a estar ahí de toque. Y vamos a jugar hoy, se recuerden. La teacher no se le olvidó. Se le olvidó. Pero hoy vamos a trabajar, vamos a dejar ahorita un poquito el writing y vamos a trabajar el listening. Y fíjense que aquí tengo yo a dos fulanitos de tal. Tengo a mi querida, a mi querido Paul. También tengo a Megan. Y ellos, they are talking about food, fíjense. Ellos están hablando de comida. Pero ya les voy a compartir mi pantalla ahorita. Pero quiero que ustedes precisamente se enfoquen en algo. Vamos a ver, voy a poner aquí. Miren, ellos están hablando de comida, pero quiero que pongan atención a algo. How often or how often does Megan eat these foods? ¿Sí? ¿Qué tan seguido Megan come esa clase de comida? ¿A qué clase de comida me refiero? Bueno, a la pasta, a las hamburgers, al fish, al eggs y al broccoli. ¿Les parece? Vale, perfecto. Espérense que ya les voy a mandar. ¿Y ustedes qué dijeron? Ya les voy a mandar este pequeño cuadrito para que lo tengan ustedes ahí en el WhatsApp. ¿Les parece? Yes. Vale, perfecto. Sí, se lo voy a mandar. ¿Ustedes qué dijeron? Vale. There you go. Entonces, chicos, cuando ustedes escuchen a Megan hablar, ustedes tenemos tres categorías. ¿Se fijan? Often, sometimes, and never. ¿Sí? En esas tres categorías, ustedes tienen que ponerse atención a cuánto ella
come pasta, hamburguesas, fish, eggs, and broccoli. ¿Les parece? ¿Hoy sí? Vaya. Entonces la pregunta es, how often does Megan eat these foods? Repitamos la pregunta, ¿les parece? How often does Megan eat these foods? How often does Megan eat these foods? Very good. No es fácil, ¿verdad? How often? ¿Qué, no. ¿Qué tan seguido, qué tan a menudo este Megan come estas? ¿Por qué digo these foods? ¿Por qué esta teacher está en plural? Porque miren, estamos hablando de más de una, ¿verdad? Sí. Y por eso these, porque este es un these, chicos, de estas. Este es un adverbio demostrativo, todavía no lo vamos a ver, pero este es un adverbio demostrativo que se utiliza cuando usted está hablando de cosas en plural, pero que están cerca de usted. Por eso pongo this. Si hubiera, si por ejemplo, yo usara, si solo hubiera una comida, chicos, yo tendría que poner así, miren. How often does Megan eat this food? Miren. Esta sería para singular. Cuando una cosa está cerca de mí. Y aquí este this, cuando dos o varias cosas están cerca de mí. Esto se llama adverbs, demonstrative adverbs, ¿sí? Adverbios demostrativos. Que eso lo vamos a ver más adelantito. Entonces, ¿hoy sí? ¿Are you guys ready? ¿Are you guys ready to pay attention? Yeah, cool. Démosle, pues. Veamos en materia. Démosle, démosle. Vamos a ver. Let me share right now the audio with you. Okay, démosle. There you go. Page 62, exercise 8, listening. Mm-hmm. Really? Never? Part A. Paul and Megan are talking about food. How often does Megan eat these foods? Listen and check often, sometimes, or never. So what looks good, Megan? I don't know yet. Well, do you like pasta? Oh, yeah. I often eat pasta for dinner. I just don't want it tonight. What about a hamburger? Oh, no. I never eat hamburgers. I don't eat meat. Really? Never? No, never. Sometimes I have fish or eggs, but never beef. So, do you eat a lot of vegetables? Yes. Broccoli is my favorite. I often just have a big plate of broccoli for dinner. Okay, solo una. Solo una. Ay, teacher, solo, si oí solo una vez, lo voy a poner. Qué mala onda, teacher. Vamos a ver tanto. Vaya, chicos, pasta. How often does Megas eat pasta? Often. What about hamburgers? Never. Never. O sea que hamburgers lo vamos a poner acá en never, esta. All right. What about fish and eggs? Sometimes. And broccoli? Often. Very good. What about you guys? Hoy háblenme de ustedes. How often do you eat these foods? ¿Qué tan seguido ustedes comen estas foods? A ver, Bertita, what about you? Pasta? ¿Qué tan often? Sometimes. Okay. Not often. No. Okay. So you often eat pasta? Yes. Okay. Good. What about you, Silvita? How often do you eat hamburgers? Sometimes. Okay. What about you, Yvette? How often do you eat broccoli? Tell me the truth. Di la verdad. How often do you eat broccoli? Uh-huh, Yvette. Broccoli. Uh-huh, broccoli. Sometimes. Sometimes, all right. What about you, Morenita?
How often do you eat fish? Fish. I often eat fish. Oh, okay, very good. What about you, Eduardo? How often do you eat eggs? No te oigo. Often, sometimes, or never? Sometimes. Sometimes. All right. Hasta con estilo. Sometimes, teacher. All right. Very good. What about you, Fatima? How often do you eat pasta? I often eat pasta. Very good. What about you, Bridget? How often do you eat broccoli? I often eat broccoli. Ah, muy bien, es una healthy girl. What about you, Laurita? Hoy no te veo con mucha cara de healthy girl. What about you? What about fish? A ver. Often. Teacher. Often. Ajá. Blanquita, what about you? How often do you eat hamburgers? Sometimes. Sometimes? Sometimes. Ajá. Ah, y una pregunta. What is the food that you hardly ever or never eat? ¿Cuál es la comida que usted casi no la come o jamás en su vida come? ¿O va a comer? Hígados. Hígados, liver. Pacaya. Liver. Pacaya. Liver. What else? Rodolfo, Byron, Glendita, María, Steffi, Huguito. Pacaya. Pacaya. Ajá. Son. ¿Huguito? Flor de isote. Flor de isote, ajá. Flor de isote. Uy, Vane. Vane. Onion teacher. Onions. Sí. No te gustan las onions, no puede ser. Te llevaría bien con un amigo mío. sí, Dieguito no le gustan las onions. A saber por qué. What about you, Christian? A mí todo me gusta, teacher. Bárbaro, te felicito. Cuando te cases no va a ser complicated. Excellent. What about you, Rogelio? Pacaya. Pacaya, all righty. What about you, Byron? I all igual todo. Bárbaro, te felicito. Porque la esposa está súper contenta con este chico. What about you, Melvin? Mi marito, mi Jackie. Ah, ya dije, teacher. Pacaya, ajá. Pacaya, ah, ok. Sí. Marito, Melvin. Igual Pacaya, quizá. Pacaya, you too, ok. What about you, Lore? What about you, Josué? Melvin dice, a mí todo me gusta. I like it all. What about you, Steffi? I don't like moronga o carne salada. Uy, no te gusta. Bueno, no. Yo la moronga no me gusta tampoco, pero la carne salada la aprendí a comer por mi esposo. Ah, no. Sí, por él aprendí a comer. Eso sí, créame, porque a mí tampoco me gustaba. Rodolfo, I hardly ever pork meat. Rodolfo dice que, híjole, casi no le gusta la carne de cerdito. What about you, Michelita? Todo, teacher. Everything, Bárbara. O sí. Sea, y Josué... Josué. Este Josué se fue por el café. Igual que Ricardito. ¿Y tú, Ricardito? Ricardito. Bueno, Ricardito también se fue por el café. I never eat beetroot. Ah, no te gusta la remolacha. Why not? Yeah. Eek. Okay. No le gusta, qué barbaridad. Y a mí que sí me enseñaron a comer remolacha y hasta juguito de remolacha y también de, ¿cómo es que se llama el otro? Que no le gusta, que huele a patanchuca. Carao. Eso, muchas gracias. Gracias, Michelita. Carao. Nunca me refiero a la carao. No, verás que a mí sí me enseñó mi abuela desde chiquita. Sabes que yo iba a llegar a su casa, ella me tenía el fresco, así el fresco carao, mira. I love it. Ay, con leche o sin leche, a mí me da igual, me encanta. Pero yo creo que es algo que desde pequeño te tienen que ver acostumbrado. Eso sí. Sí, ¿verdad? Solo te pones un chuchito y le entras y ya, ¿eh?
Yeah. Sí, funciona. Pero eso es una fuente de hierro increíble. Sí. Increíble. Yes. Sí. También el berro me gusta mucho. Pero, teacher, torta, yo, teacher, yo tengo un problema cuando tomo fresco de carao. ¿Qué? Estoy tomándome el fresco de carao y siento que todo se me baja. ¿En serio? ¿Será que es un shot de hierro increíble? Puede ser. Pero de qué rico, a mí me encanta. Sí. Sorry, but I love it. Pero uh-huh. Yo sé que. O como el fresco ensalada, right? Yes. Que hasta le echan hasta manzanita, le echan mamey. ¿Qué más? Lettuce, sí. Right? Pineapple, apples. Very good. Apples, yeah. Deli. Celery. ¿También le dicen celery? Uh-huh. ¿Apio? Sí, pensaba que era solo lechuga. Con celery lechuga. No lo he probado, pero that's good. Mío. Es riquísimo. O el de guanaba. Oh my God. Uf, no. Esto, aquí tenemos unos refrescos y unos atoles geniales, ¿eh? Que si te vas para otro país, lo vas a extrañar. Sí. Yo me fui para Costa Rica y yo estaba extrañándolo como la tortilla, como no tengo ni idea. No, yes, definitely. Y los quesos, porque aquí we have a variety of cheese, pero allá no pasan del mismo. Puro gallo pinto. ¿Fui a gallo pinto? ¿Tú dices arroz con frijoles? Sí, arroz con frijoles, gallo pinto. O pico de gallo, ¿no? Que es igual al del el chirimol acá. Mm-hmm. Very good. Sí, a mí me gustan más los. Lo que sí come más, allá es mucho pescado. A lot. Sí. Eso sí, a lot. Sí, a lot of fish. Sí. Tienen esa ventaja que tienen mucho pescado. Very good. Bueno, vamos a ver qué tanto han aprendido y qué tanto se recuerdan de los adverbs of frequency. You want to play, guys? We want to play? ¿Sí? Yes. Yeah, yes. Let's play. Yes. Let's play. We're going to put in practice adverbs of frequency, ¿sí? Vamos a poner en practice adverbs of frequency, guys. Ajá. Vaya. ¿Se acuerdan cuál era la temática, vea? No, ya me acuerdo que no. Vamos a ver. Ya se lo voy a mandar. La página. Kahoot.it. Ups, espérense. Que tengo que poner puntos si no lo funciona. ¿Les cayó? ¿Les cayó ya? ¿Ya? Ok. Yes. All right. Entonces espérenme que tengo que ponerle aquí. Ok, let's go. Vaya. Yo creo que les va a pedir un ping, ¿verdad? Ya le está pidiendo el ping. Ya lo pide, teacher. Vaya, espérenme, que tengo que meterme yo aquí el juego porque si no, no les da el ping. All right. Let's start the game. El game se llama Adverbs of Frequency. Así se llama. Adverbs of frequency. O sea, se lo voy a dictar. ¿Se recuerdan? Yeah. Vaya. Presten atención, please. 6, 7, 8, 3, 5, 5, 4. Repito. 6, 7, 8, 3, 5, 5, 4. En español. 6, 7, 8, 3, 5, 5, 4. Ok. 6, 7, 8, 3, 5, 5, 4. 6, 7, 8, 3, 5, 5, 4. Ya lo puse también en WhatsApp por la Dule. Very good. Vamos a compartirlo. All right, aquí estamos. Yeah. We do have. Stephanie, Mari, Guti, no sé quién, Guti, Flower, ay, ¿quién es? Black Swan, ¿quién es el cisne negro aquí? Lassie, ok. Byron, Michelita, Blanca, Kim, Pepetillo, I don't know who's Pepetillo. Me encantan los nicknames, me llegan. Tengo 20, who's missing? ¿Quién es? Faltan 6. Who's missing? Ivette está aquí, Bertita. ¿Bertita? Sí, ya. No he puesto. Dele pues, apúrese pues. ¿Quién más me falta? No puedo entrar. Yo. ¿Quién no puede entrar? Yo. Yo, teacher. ¿Quién yo? Pues no ves que no las veo, espérame. Bertita. ¿Por qué no puedes entrar, Bertita? No me carga. A mí no me carga tampoco, teacher.
¿Y cuál es la respuesta? 6, 7, 8. 6, 7, 8, 3, 5, 5, 4. A mí tampoco. Carla. ¿Perdona? Vuelve a entrar. A mí tampoco. Okay. Pone kahoot.it. Ahí te lo puse en el WhatsApp. Ahí los puse en el WhatsApp. Usted solo le da ahí al kahoot.it. Hoy sí. Bye. Yes. Y después le pide el pin. Pone el pin y pone su seudónimo. Yes. Ya, muy bien. Pero me faltan. Solo tengo 21. Estoy tratando de entrar. Vaya, dele pues, despacito. Muy bien. Huguito, ¿pudiste entrar? Could you do it? Yes. Vaya, Melvin, ¿estás aquí? Pero me salí, teacher. ¿Cómo hago para volver a entrar? Vuelvo a poner kahoot.it. Ah, va. Si usted, por ejemplo, le da clic a lo que yo le acabo de mandar, le va a mandar a la página. Ahorita. A ver. Raising your hand, ¿quién? Sí, entró. Vaya, perfecto. Gracias, mami. Angelín. Ajá. ¿Ya pudo? No, teacher. Despacito. Mire que Michelita se está durmiendo. O sea, me cachó. Sí, la que sí, ¿usted qué cree? Estoy pendiente. Cruz. Los Cruz. Yo fui, teacher. Vaya, muy bien. Ey, pero me faltan. ¿Quién más? ¿Quién no ha entrado? Yo no he entrado, profe. ¿Quién no ha entrado? ¿Glendy? Sí. ¿Por qué no has entrado, Glendy? La señal de mi wifi no lo deja entrar. Ah, vaya. No te preocupes. Entonces, pero igual vas a perder, no hay problema. Here we go. Vaya pues, Rodolfo Puente, me llega. Here we go, one more time. Everybody's feeling fine. Woohoo. Démosle pues. Are you ready, guys? Yeah? Yes. Démosle pues. ¿Se acuerdan que tiene que leer rápido? ¿Verdad? Vaya pues, acuérdense. Démosle pues. Let's start. Adverbs of frequency and question with how, with short answers. Ajá, hemos estado viendo todo eso. Quiz. We can also use the following adverbs at the start of the sentence. A ver. Ajá. Miren, aquí van a aprender algo más. Miren, ¿cuál es el que también podemos poner al start of the sentence? Usually, normally, often, frequently, sometimes and occasionally. Hoy sí, miren, eso también lo podemos usar. ¿Cómo se Very dice, good. Teacher? ¿Perdona? ¿Cómo se dice, teacher? Usually, normally, occasionally. Occasionally. Very good. Démosle. El Cruz va primero, después Mari, quien es el desconocido. All right, very good. Hey, y miren qué interesante, vea. Pénale. Muy bien, démosle pues. Next. ¿Verdadero o falso? We cannot use the following at the beginning of the sentence. Always, seldom, rarely, hardly, ever, and never. No podemos usar ninguno de estos al principio de una oración. ¿Cierto o falso? ¿Qué piensan? What do you think? Cierto, very good. Esto jamás se pueden utilizar al principio de la oración, jamás. Mari, Mari, te sacaron. Black Soul y el desconocido. Wow. Ok, let's go. Démosle pues. Quiz. Choose the correct sentence. Escoja la oración correcta. Mire. Choose the correct sentence. I study always after class. Always I study after class. After class I always study. Or I always study after class. Puede haber más de una. Sometimes, ¿verdad? Muy bien.
¿Por qué no era la primera? ¿No por la era posición, la roja? ¿Por qué no por era la posición, roja? La posición del adverbio de frecuencia. Ajá, porque va, el always va en medio de qué, ¿se acuerdan? Del sujeto. ¿Y del? Verbo. Y del verbo. Yo no pude contestar. No se preocupe, no se preocupe. No se, no se es que por el Inter me está muy lento y cuando le quise. ¿Y usted? Nada. Y no. Ay, sí. No, no se preocupe. Pero ahí vamos aprendiendo todos, no se preocupe. Démosle, vamos a ver. Huguito, bárbaro, Black Swan. Esto está reñido, niños. Démosle. ¿Verdadero o falso? The adverb of frequency always goes before the verb to be. Eso es cierto. El adverbio de frecuencia va siempre antes del verbo to be. ¿Qué piensan? Falso. Yo no sé. Bueno, sí sé, pero no te digo. Sí, falso. Falso. Very good. Very good, Huguito. Huguito, te mandaron a volar. Hoy va Michelle, Black Sam y Cruz. Esto está reñido, chicos. ¿Verdadero o falso? The position of the adverb in a sentence, an adverb of frequency goes before a main verb, except with verb to be. En otras palabras, la posición del adverbio de frecuencia va antes del verbo principal, a excepción del verbo to be. ¿Eso es cierto o no? Eso es cierto. Very good job, guys. Adiós, Cruz. Bienvenido, oh. Black Swan. ¡Wow! ¿Quién será? Huguito, te van a dejar, Huguito. Michelita, good job, girl. Vámonos. Esto está reñido. ¿Verdadero o falso? When we use an auxiliary verb, cuando usamos un verbo auxiliar, como how, will, could, can, etc., the adverb is placed between the auxiliary and the main verb. ¿Es correcto, sí o no? Si usamos un auxiliar, ¿el adverbio de frecuencia va en medio del verbo auxiliar y del verbo principal? Eso es correcto. Así tiene que ser. Bárbaro, los felicito. Démosle. ¿Quién va? Huguito, Michelle, te mandaron a volar, Michelle. Bueno, casi, casi. Démosle el Black Swan. Quítenlo de ahí, el Black Swan. Quiz. Choose the correct sentence. Escojan la sentence correcta. Never he knows where to go. He never knows where to go. Never, comma, he never knows where to go. All of them are correct. ¿Cuál creen que es correcto? Mm-hmm. He never knows where to go. Exacto. No alcancé, Ash. Teacher. No alcancé. Ash. ¿Se cansó? No alcancé. Ah, no alcanzó. ¡Huguito! ¡Bárbaro, Huguito! ¡Tú puedes! ¡Very good job! Después está Odasi, que no sé quién es, Odasi R. Soy yo, no sé por qué me agarró el nombre al revés, teacher. ¿Quién es? Cristian. Ricardo. Ah, Ricardo. Bueno. Es cierto, sabes que no me había fijado. Sí, no sé por qué me agarró el nombre. No, la teacher es disléxica, qué horror. Oh, gracias. Es un nuevo idioma. Sí, yo decía, oh, that's ER, what does it mean? O sea, yo, ¿qué significa? Bárbaro. Pero mira, estuvo buena, fíjate, Ricardito. Sí, me llega, muy bien, very good job. Démosle, pues. Híjole, Huguito y Ricardito se están peleando. Vamos a ver, quiz. How often do you read? ¿Qué tan frecuentemente tú lees? Miren los días para que contesten. Miren los días. How often do you read? Ajá. ¿Podría ser el 10, el blue o el green? They sometimes read books. They read books sometimes. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Porque puede ser de las dos maneras. Very good.
Kim, yeah, Huguito, Ricardo, te fuiste para abajo. Blanquita, where you going, Blanquita? There you go. 9. How often does she play tennis? Vean la imagen. How often does she play tennis? ¿Qué tan frecuentemente ella juega of tennis? Miren, todos los días, vean. Very good. She always plays tennis. She frequently plays tennis. Cualquiera de las dos. Very good job, guys. Ajá. Kim. Pero mira, la Cruz es la que tiene más puntajes seguidos. Bueno, Huguito. Híjole. Dios guarde. Huguito, ya estás en segundo lugar. How well do you play basketball? ¿Qué tan bien juegas basketball? ¿Qué tan bien? ¿No qué tan frecuente? ¿Qué tan bien? Mira, bien juega este muchacho. Very good. Not very well. Bueno, podría ser. Yo diría que el 9. Black Swan otra vez. Ajá. Faltan dos. We're missing two. Quiz. How long do you spend in the gym? Mira. ¿Qué tanto tiempo tú estás en el gimnasio? No idea. Okay, not very often. 30 minutes a day. Very good. No idea what you mean. ¿A quién le puso? No tengo idea de qué es lo que usted significa. ¿Quién puso eso? Come on, guys. Come on, guys. Huguito, salud. Good. Very good. Next time. The last one, guys. The last one. How good you are in searching for information online. ¿Qué tan bueno tú eres buscando información en línea? Excellent. I'm a genius. Pretty good, not good. A ver, ¿quién es el quiero ver, el selfish que pone I'm a genius? Pretty good. Excellent. Ay, ¿por qué pusieron excellent? Ah, ya ven, pues ahora las puse malas, yo sabía. El tercer lugar lo lleva Black Swan. El segundo va Huguito. Y el primero va para... And the first place goes to... Kim! Very good job, guys! Bárbaro. Byron y Cruz, casi, casi. ¿Qué tal les parece? ¿Quién era el Black Swan, guys? ¿Quién era el Black Swan? Pregunta. Yo. ¿Quién? Yo. Yvette, ajá. Sí. Dime. Hola. Hola, ¿quién dijo que had a question? ¿Quién fue? Nadie. Ok. ¿Quién era Kim? Yo, teacher. Vanessa. So, Vanessa, congratulations. ¿Y quién era Cruz? Yo, teacher. Jackie. Oh, very good. Muy bien. ¿Qué les pareció? You like it? Yo, teacher. Aprendieron algo, ¿verdad? Yes. Ya ven. ¿Cómo les fue? ¿Le fue mejor que en el otro? Mejor, yes. A mí mejor. ¿A mí fue mejor? Sí. ¿Crees que no. Hay una cosa que todavía hay que mejorar un poquito? Yes, teacher. Yes, ¿verdad? Es como se ven, pueden ustedes como autoevaluar. Sí. Ajá. Muy bien. Pero ven qué chivo es. Pero ven que la dicha es tramposa, yes, también, porque lo pone algo difícil a veces, ¿eh? Yes. Pero me alegra que le presten atención. It's really nice, I like it. A mí me fascina, cajú. Y ya he preparado otro, no crean, si tengo como 11. Creo que tengo que actualizarlos. Sí, ya hemos hecho como 11 juegos, sí. Pero tengo que ir actualizándolos también para hacerlo más interesante. Y Michelita, ¿tienen alguna pregunta, duda, comentario, reclamo, hable ahora o calla para siempre?
No, everything is clear, teacher. Like water. Todo good. Yes. Todo blue. Yes. All right. Todo blue. Todo blue. Bueno, I think it's time to go, right? ¿Sí? Huguito, hoy no decís nada, fíjate. Oh, I was waiting for you. I was waiting for you. Yo sí, hasta Huguito. Huguito ya en pijama está ya. Está bien. Ah, cómo no molesto, Huguito. Ay, pues, Huguito. Eduardito, ya, hoy tú tienes cara de sueño, Eduardito. No, no. No, I'm no, paying, no. Teacher, no. I'm paying attention. 100%. Look. No, estaba bonito el juego, nunca había jugado, estaba muy bonito, pero nunca había me quedé dando vía las primeras tres y o sea, estaba perdido, pero está muy bonito el juego. No se preocupe, lo vamos a volver a hacer. Tengo varios que podemos hacer, oigan, ¿les parece? Okay, guys, so hugs and kisses. Have a lovely night. Bye. 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 Bye.